agradecer, digamos, la inquietud y el interés que tienen ustedes en este tipo de cuestionarios, de que no solamente son para mí, sino que son para ustedes mismos y para el medio académico y juvenil en que están inscritos. Y también por el hecho de que sea a mí específicamente a quien entrevisten. Actualmente, el movimiento LGTBIQ+ moviliza anualmente miles de marchas alrededor del mundo, con el objetivo de obtener la igualdad de derechos para su comunidad. Medellín y Colombia tuvieron un líder que, pese a su muerte hace más de 20 años, ha dejado un legado que es fuente de motivación para reivindicar los derechos de este sector social. León Beljur Zuleta Ruiz nació en el municipio de Itagüí en 1952 y fue criado por una familia que constantemente lo formó en el ejercicio de pensar, a tomar sus propias decisiones y también lo impulsaron para que desarrollara la capacidad de resolver problemas individuales y sociales. León, mi hermano, fue un niño muy inteligente, muy brillante, siempre se destacó académicamente. Un niño muy cariñoso, muy carismático, que siempre quiso ser profe, ser maestro, le decía a él, y tenía escuelita en la casa. Nos enseñó a leer a varios de a mí y a mis hermanos, nos enseñó a leer estando muy pequeños. Yo tendría 4 años de edad. Él se inventó su propio método para enseñarnos. Y siempre pues estaba muy atento a que nosotros aprendiéramos cosas nuevas políticas, cosas nuevas de la pues de pensar por qué existía Dios, existían las religiones, el pensar un mundo distinto a nivel social. Desde los 12 años, León Zuleta se destacó como un gran líder al dirigir el movimiento estudiantil del Liceo Antioqueño y comenzó a mostrarse entre sus conocidos como una persona brillante académicamente, pues comenzó a estudiar varios idiomas de manera autodidacta y se nutría del conocimiento en áreas como la filosofía y la sociología. En su época de adolescencia, Zuleta comenzó a identificar en él una identidad con tendencia homosexual. Y con esta inclinación, ingresó a la Universidad de Antioquia, tras graduarse como bachiller, donde lideró movimientos para otros estudiantes que se alineaban a su forma de identidad. Él ya posteriormente, cuando entra a la Universidad de Antioquia, empieza a liderar todo ese movimiento de la homosexualidad, que él lo consideraba más bien un movimiento sexpol, porque no era solamente la sexualidad por la sexualidad, sino que consideraba que la sexualidad, todas las luchas por la sexualidad eran actos de orden político, orden de los tenían que ver con el movimiento de los derechos humanos. Entonces, más bien como esa extensión de los derechos de tercera generación y movimientos que tienen que ver también con todo lo que la diversidad cultural, derecho a la inclusión. León Zuleta fue un ser que desde muy joven empieza a tener una tendencia en contra de un sistema. Si bien su ideología política era dentro del comunismo, empieza a tratar de hacer una liberación dentro de lo que el sistema tenía bipartidista. Pero también lo lleva a que su orientación sexual, que en ese entonces era mucho más reprimida que hoy, empezase a ser mucho más visible y a reivindicar derechos en la igualdad de quienes tenían una orientación homosexual. La lucha de León Zuleta fue más allá de una tendencia y comenzó a participar en las movilizaciones por la defensa de género, haciendo el acompañamiento para fundar organizaciones como Vamos Mujer. Igualmente, él empezó a luchar por el derecho al aborto, el erotismo y por la defensa de la mujer, y comenzó una campaña de grafitis por Medellín realizando puestas en escena y rupturas para transgredir discursos de la derecha y la izquierda.
en la universidad fue muy criticado por tanto por los movimientos de derecha como por los de izquierda, porque lo señalaban como loca, marica, y no entendían mucho su como ese asunto de ser un hombre muy de avanzada en su pensamiento político. En su búsqueda por la igualdad de derechos no solo de la comunidad homosexual, participó y lideró movimientos sindicalistas, pero también comenzó un proceso de rupturas sociales y a transgredir las prácticas políticas del país. Su mirada, considerada demasiado vanguardista, no le permitió estar muy acompañado en sus movilizaciones, y esa lucha solidaria le afectó la parte emocional. Sin embargo, no se detuvo en ese afán de transformar la ciudad en una ciudadanía más libre y participativa, pese a encontrar dificultades por su orientación sexual. Que León tuviera esa identidad sexual y política hizo que fuera perseguido por grupos de extrema derecha, y que también hubiera prevenciones de mucha gente para aceptarlo en el campo laboral. León Zuleta es expulsado también de la Universidad de Antioquia. Va a Nariño, a la universidad, igualmente allí. De allí también es expulsado. En Medellín, en 1976, un periódico colombiano publicó una entrevista con León Zuleta, quien afirmó que en ese entonces hacía parte del movimiento homosexual colombiano, con 10.000 miembros activos. La noticia causó revuelo y llegó hasta jóvenes líderes de minorías sexuales en Bogotá, quienes contactaron a Zuleta, que confesó que el movimiento tenía 10.000 miembros, pero que todos los ceros eran falsos, pues solo había uno, él mismo. Esta inexactitud, sumado a su alto nivel intelectual y capacidad de redacción, lo impulsaron a crear la revista El Otro, donde los artículos tenían varias firmas, pero solamente él era el autor de los textos. Y el medio impulsó la creación de varios grupos en Medellín y en Bogotá, luego en otras ciudades del país, hasta que finalmente la mentira dejó de serlo y se convirtió en el Movimiento de Liberación Homosexual. Y por ejemplo, él decía que el ser nace, pero se construye. Y la construcción es dado por la parte interior que tú puedas tener, pero la retroalimentación de lo que tú puedas tener del exterior. León Zuleta es un nombre que no resuena en la memoria de muchos medellinenses, pero quien lo tiene presente lo reconoce como uno de los principales íconos de los movimientos LGTBIQ+ en Colombia y un pionero para que la comunidad homosexual no sea víctima de acoso y cuente con más oportunidades laborales. Su vida estaba enmarcada por movilizaciones, debates, poesías, ensayos, docencia, política y sexualidad, hasta que fue asesinado a los 41 años en Medellín el 23 de agosto en 1993. No hay certeza de los hechos. No se sabe si fue por su condición. Se desconoce si fue por sus posturas políticas. Un crimen que sigue siendo un acertijo sin resolver. Él se vuelve como una especie de mito, porque para la gente de los movimientos actuales es una persona que significa mucho y que se vuelve un referente para sus luchas, y aparte de eso, porque él es un hombre que no solamente pues la lucha de él fue de orden teórico-práctico, como les digo, él dejó varios manifiestos y varios escritos que pueden sustentar como una especie de ideología de lo que es el movimiento LGBTI, y que sirve como sustento para sus luchas. Lo hecho en vida por León Zuleta ha permitido que varios años después la comunidad LGTBIQ+ encuentre cada vez más espacios y menos discriminación en la sociedad. Y su lucha se ha homenajeado con unos galardones que llevan su nombre desde el 2014 y son apoyados por la Alcaldía de Medellín, con los cuales se les hace un reconocimiento anual a organizaciones sociales y comerciales, servidores públicos, líderes y lideresas que luchan por la reivindicación de la diversidad sexual y las identidades de género. El conocimiento, la movilización, el liderazgo, la igualdad, el debate y la escritura definen la vida de León Zuleta, quien se ha convertido en un símbolo que le permitió a una comunidad abrirse camino en nuestro país.
León Benjur Zuleta Ruiz es el ícono LGTBIQ+. Y también es paisa. Apenas logró vivir 41 años, pero en 41 años ha podido dejar un legado y por eso lo llamamos un prócer para la liberación del movimiento homosexual. Yo pienso que ya la luz, la luz no de la época, sino del día, se ha agotado. Bueno, entonces seguiremos en otra reencarnación, si se quiere.